¿Y qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de esta serie, bienvenidos al último episodio de Football Manager 2018 con el Madrid. Estamos en el final de temporada, final ya de temporada y de la serie, porque la serie no va a seguir, ¿vale? Ya tengo pensada la siguiente serie, ¿vale? Que va a ser, que voy a subir los sábados. Ya lo comentaremos la semana que viene, ¿vale? Y bueno, pues estamos, como digo, con este último episodio en el que nos vamos a jugar el último título que nos queda, la decimotercera, la Champions. Es lo único que nos queda para hacer el sextete. Es que estamos a un título de hacer el sextete. Estamos a 3 partidos del sextete. Cuidado, cuidado. La temporada ya es histórica por los 5 títulos que hemos conseguido. Pero si además sumamos la Champions y conseguimos los 6 títulos que hemos jugado, puede ser ya, pero es que la hostia, ¿no? Y sería la forma perfecta, ya no solo de acabar la temporada, sino de acabar la serie. Nos enfrentamos al Sporting de Portugal. Sporting de Portugal, al que he estado investigando un poco, ¿vale? Lo primero que encontramos es que Coentrao está cedido y no puede jugar. Oye, es una baja importante, porque yo veo aquí a Coentrao, que es un jugador titular, ha jugado 32 partidos. Y oye, que habrá mucho cachondeo con Coentrao y tal, pero Coentrao ha sido un jugador importante para el Sporting de Portugal. ¿Qué más tenemos como curiosidades? Pues que el Sporting de Portugal es un equipo que tuvo que jugar la previa de Champions. Y sí, es interesante esto. Como también lo es que no fue capaz de superar al Chelsea en ninguno de sus 2 partidos de la fase de grupos, pero aún así fue líder del grupo. Y después en eliminatorias al Chelsea lo ha eliminado ganándole los 2 partidos. Curiosidades, ¿no? Curiosidades. Bueno, aquí veis el grupo. Que como digo, empató contra el Chelsea 1 partido y perdió el otro. Y aún así fue primero de grupo. Y después, como digo, en las eliminatorias, en cuartos de final, ganó el Chelsea los 2 partidos, la ida y la vuelta. Curiosidades, ¿no? Curiosidades. También ha eliminado al Dortmund ganándole ida y vuelta en octavos. Y bueno, la verdad es que una competición muy buena la que ha hecho el Sporting de Portugal. Oye, hay que reconocérselo, tío. Además, el grupo no era del todo fácil. Tenía al Chelsea, como digo, al que no superó ninguno de los 2 partidos, a pesar de quedar por encima. Tenía también al Sevilla, al que sí ganó los 2 partidos. Y también estaba el Besiktas, al que también ganó en los 2 partidos, ¿no? Ha hecho una Champions muy buena. Y me puede dar problemas. Me puede dar problemas, ¿no? Veremos. Veremos si me los da. Espero que no. Pero bueno, el Sporting de Portugal, datos curiosos, ¿no? Datos curiosos que he podido sacar aquí de este equipo. ¿Qué más datos curiosos tenemos? Esto ya no es dato curioso, esto es un resultado y es algo a tener muy en cuenta. El Liverpool ha ganado 2-0 al Manchester United del partido de ida de semifinales. Tiene un pie en la final. El Liverpool tiene un pie en la final. Esto es algo a tener en cuenta porque podría ser nuestro rival en esa final, ¿no? Como digo. Vamos a poner, evidentemente, al equipo A. Vamos a poner al equipo A, que es el que va a jugar esta eliminatoria y el que espero que gane esta eliminatoria. Vamos a ir con nuestro 11. Este 11 que hemos venido utilizando toda la temporada prácticamente, ¿no? Ha habido variaciones, hemos utilizado también el 4-4-2, pero este 11 ha ido muy bien. Y va a ser el que se enfrente al Sporting de Portugal, al menos en este partido de ida. Vamos allá, jugamos fuera. Jugamos fuera. Cuidado con eso, ¿vale? Rui Patricio, 43 partidos, 48 goles encajados. Eso es también algo a tener en cuenta. El Sporting de Portugal es un equipo que suele encajar goles. Y eso, oye, pues nos puede venir muy bien. Porque marcar goles fuera es muy clave en estas eliminatorias. Vamos allá, partido de ida de semifinales. Y gol de Cristiano Ronaldo, minuto 2 de partido. Gol del bicho, gol de Cristiano en Portugal. En su equipo, contra su equipo. Contra su primer equipo profesional. Isco marca de verdad desde 25 metros. Tenemos un pie en la final. Tenemos un pie en la final y acaba de empezar esto. Acaba de empezar esto y tenemos un pie en la final. Cuidado, vale. No consigue nada. Acabamos de meter un pie en la final. Con este comienzo de partido. Gol de Cristiano, gol de Isco. Y 0-2, minuto 6. 0-2, minuto 6. Estamos con un pie en la final. Vale, hay que aguantar. Bueno, hay que aguantar, no. Hay que buscar más goles, hay que aguantar el resultado, evidentemente. No podemos dejar escapar esto, es que con un 0-2 ya, nada más empezar, tenemos mucho hecho ya, y acaba de empezar esto. Es muy bueno eso, es muy bueno eso. Ataca el Sporting, vale, para De Gea. Vale.
Uf, falta de Marcelo. Nervios, nervios, pero estamos bien. Estamos bien, no podíamos empezar mejor. Falta, esa falta. 1-2. Pero esa falta, ¿cómo estaba tan cercana? Y no nos han puesto la jugada en la que han hecho la falta ni nada. Simplemente el lanzamiento de falta. Cristiano, va Cristiano. Cristiano, atrás con cross. Ha parado el portero, cuidado al contraataque. Corta bien Cristiano, Marcelo, perdón. Y la jugada que la seguía Cristiano. Parece que va a acabar la primera parte 1-2. Vale. Vale. Ha sido todo muy rápido, ¿no? Hemos empezado ahí con dos goles. Después esa falta que ha marcado Brian Ruiz. Le ha dado ahí, pues, vida al Sporting. Y vamos a ver si se la volvemos a quitar con un gol ahora. Nada más empezar la segunda parte sería increíble. Sería increíble marcar un gol ahora nada más empezar la segunda parte. Y ponernos con tres goles fuera de casa, ¿eh? Eso sería brutal. Ataca el Sporting, vale, se va fuera y ya saque de puerta. Vale, tenemos tiempo aún, ¿vale? Tenemos jugadores en el banquillo que pueden cambiar el partido. Tenemos a Dolberg, que puede marcarte la que tenga. Tenemos a Marco Asensio. Tenemos jugadores que pueden liarla. Va Benzema, vale, corta la jugada. Y estamos ya en 60 y pico. Vale, atacamos, no atacamos. El balón le cae al Sporting. Es falta de Sergio Ramos, cuidado con las faltas que están creando mucho peligro. Va Benzema, Bale, Bale, Bale. Gareth Bale. 1-3, joder, claro que sí. Qué bien, tío. Qué bien, tío, perfecto, Perfecto ese gol de Gareth Bale. A la contra, como me gusta, tío. Como a mí me gusta. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Vamos a retrasar a Isco. Vamos a retrasar a Isco. Y va a salir Dolberg. Y va a salir Marco Asensio. De hecho, vamos a jugar con el 4-4-2. Ese 4-4-2 que tanto nos ha estado funcionando en el segundo tramo de temporada. Vamos a jugar con Cristiano, no, Cristiano como ariete. Dolberg también como ariete. Y vamos a jugar así. Quizá debería sacar a Ceballos por Isco. Pero estoy viendo a Varane cansado, voy a sacar a Nacho. Voy a sacar a Nacho, Nacho que ha tenido una temporada un tanto irregular, ha estado mucho tiempo lesionado. Pero en esta segunda parte de la temporada, pues sí que ha tenido sus oportunidades. Vamos a jugar así, con este 4-4-2, que también nos ha funcionado y que también nos puede llegar a funcionar en estos últimos 20 minutos de partido. También está jugando con 4-4-2 el Sporting, vale. Contrarrestamos sus bandas con las nuestras y además creamos muchísimo peligro con esos jugadores que tenemos ahí. ¡Dolberg! No, fuera de juego. Fuera de juego, estamos celebrando ya el gol, el cuarto. Pero no ha sido fuera de juego. Bueno, hay tiempo aún, hay tiempo aún para que llegue ese gol. Hemos hecho los cambios en el 70-71 y en el 74 ya estaba marcando un nuevo gol Dolberg. Jugador increíble, jugador brutal. Queda poco para el final. Ataca el Sporting. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero el Sporting, ¿cuántas ocasiones ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Tres ocasiones y ha marcado dos? ¡Joder! Tío, hemos pasado del 1-4 en ese fuera de juego a un 2-3 ahora del Sporting, tío, en el 88. Va Asensio con Bale, Dolberg. ¡Gol de Dolberg! No, no puede ser otro fuera de juego. ¿Dos goles en fuera de juego de Dolberg? Pero me estás vacilando. ¿Me estás vacilando o qué? Increíble. Increíble. Va a ser la última esta casi seguro. La va a poner Nacho. Con Carvajal, fin del partido. Vaya tela. Dos goles en fuera de juego. Dos goles en fuera de juego. Y un gol de dos en el 88. A ver, el resultado no es malo, pero podría haber sido muchísimo mejor. Es que podría haber sido muchísimo mejor. Ha habido dos goles en fuera de juego, tío, de Dolberg. Después el gol ese que ha metido Dost en el 88. Vaya tela. Jugamos ahora contra el Depor. Sabéis que los partidos de liga los voy a saltar. Así que me da igual. Pero me jode bastante eso, Me jode bastante eso. Lo que no me gusta. Y ojo porque esto es importante, Lo que no me gusta es que no sé si van a poner aquí a los jugadores titulares ahora. A ver, yo por si acaso voy a cargar la táctica B.
Voy a cargar el equipo B, ¿vale? Con su táctica B. Y voy a darle a lo de pasar el partido. Espero que no se líe. Día siguiente, vacaciones. No sé qué equipo habrá jugado, pero hemos ganado 3-0 con goles de Benzema, Kroos y Bale. Aquí han puesto a los que les ha dado la gana, ¿no? Han puesto a los que les ha dado la gana. Vamos a ver las estadísticas. Han jugado De Gea, Carvajal, Marcelo, Varane, Ramos, Kroos, Asensio, Isco, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Ha jugado el 11 titular. ¿Qué quieres que te diga? No me parece bien, no me parece bien que hayan jugado estos, pero no dependía de mí. Espero que los jugadores no lleguen mal al partido. Bueno, aquí habla del manager del mes, Bericho. Jugador del mes, Oscar Romero. Me da igual, vale, este mes ya nos lo hemos tomado. No nos lo hemos tomado en serio, sería la palabra. Voy a mirar un momento el Sporting porque no sé si estarán cansados ellos. No, ellos están perfectamente. Y nosotros los tenemos a jugadores cansados. Es la realidad. Nos han jodido, tío, con ese partido de ahí. Nos han jodido. Es la realidad, ¿eh? Nos han jodido. Yo he puesto a los suplentes para algo. No para que el segundo entrenador ponga ahora los titulares porque sí. A ver. No puedo sacar a tantos jugadores cansados. No puedo porque si no el equipo no va a estar bien. Así que vamos a sacar a otros jugadores. Ceballos puede salir ahí. No me parece mala idea. Creo que se puede quedar y voy a poner a Kovacic. Voy a poner a Kovacic en el banquillo. Porque Kovacic puede ser importante. Casemiro realmente también puede llegar a ser importante. Voy a quitar a Isco, Isco no va a salir. Isco no va a salir en este partido porque Isco no creo que pueda desequilibrar el partido si fuese necesario. Para eso prefiero a un jugador como Asensio e incluso como Vinicius. Pero Vinicius es que no tiene sitio, ¿dónde pongo a Vinicius? Voy a quitar a Teo, voy a ir sin lateral, ¿eh? Voy a ir sin lateral porque si tengo que romper el partido, yo creo que con Vinicius y Asensio lo puedo hacer bien. Poco más. Cristiano está algo cansado, pero tiene que jugar. Es Cristiano. Marcelo también está un poco cansado. Es que Teo es importante porque Marcelo también está tocado. Voy a quitar a Nacho. Sé que nos quedamos sin un central en el banquillo. Y que esto es arriesgado. Pero tenemos a Casemiro. Y ya está, ahí tenemos a Casemiro. Y si hace falta un central de urgencias, pues que sea Casemiro. Vale. Bueno, no, espérate. Mejor dejar a Nacho, tío, que Nacho puede jugar de lateral. Ya está, dejo a Nacho que puede jugar de lateral y listo. Ha entrado Ceballos por Isco y el resto no los he tocado. Marcelo va a jugar, Kroos va a jugar y Cristiano va a jugar. Pero tenemos ahí los sustitutos preparados. Tenemos a Nacho, Kovacic, Vinicius, Asensio. Kovacic está por ahí, sí, creo que ya lo ha dicho Kovacic. En fin. Vamos al partido, contra el Sporting. El empate nos vale, y evidentemente ganar también. Tenemos una buena ventaja de la ida, un 2-3. De hecho, nos vale perder por 0-1. Pero vamos a intentar ganar. Cristiano, que la ponía, saque de puerta. Nos vale perder 0-1. Nos vale perder 0-1, pero evidentemente vamos a intentar ganar. Nos vale perder 0-1 y nos vale perder 1-2. Pero somos el Madrid y nuestro objetivo no es perder, es ganar, evidentemente. El Sporting que está llegando. Es normal, son unas semifinales de Champions. Lo raro sería que no llegasen. Roja para Piccini, minuto 23. Roja para Piccini, minuto 23. Y el Sporting con 10. No entiendo cómo el Sporting con 10 me coge esta contra. No entiendo cómo el Sporting con 10 jugadores me coge esta contra. Que alguien me explique esto. Los jugadores están cansadísimos, tío. El Sporting que está jugando con un 4-2... 4-2-1-2, un 4-3-2, más o menos, no sé. Está jugando con una formación rara, pero me ha metido un gol a la contra. Porque mis jugadores están cansados, porque han jugado antes. Me parece increíble. Cristiano ha fallado ahí, lo ha tenido, Venga, Cristiano, sé que lo vas a tener, Sé que la vas a tener, Cristiano. Voy a hacer cambios en el descanso porque el equipo no está bien. El equipo no está bien físicamente y se nota. Vale, el 0-1, como he dicho antes, nos vale. Pero... No quiero perder.
No quiero perder en casa contra el Sporting. Vamos a hacer cambios. Kovacic va a salir por Kroos. Carvajal tiene 5, pero Marcelo está más cansado. Así que voy a quitar a Marcelo. Que salga Nacho. Y tengo que quitar a Cristiano, tío. No, no me gusta quitar a Cristiano, pero... No, no puede jugar así. Es que no puede jugar así. Estoy pensando, ¿quién puede jugar aquí? He tirado a la banda. Porque estoy pensando jugar con el 4-4-2. Aunque el Sporting está jugando ahora por el medio. Claro, es que el Sporting está jugando por el medio. Si ahora jugamos nosotros por bandas, los vamos a reventar. O bueno, al menos esa es la idea. Habrá que ver si funciona. Vamos a poner a Ceballos como organizador adelantado. Y vamos a jugar así el resto del partido. Sé que he gastado 2-3 cambios en el descanso, pero ha influido claramente el partido de liga. Si hubiese jugado el partido de liga, habría ido con suplentes y el equipo titular había estado perfectamente para este partido. Y no estaríamos teniendo estos problemas. Pero es que ni de coña. Pero bueno, Bale, buenísima la jugada individual de Bale, pero no ha acabado en gol. Vamos a ver si tiene otra. Si tiene otra igual y consigue meterla. De momento Sporting con bastante más tiros que nosotros. Va a sacar Rui Patricio, le cae el balón a Bale, es falta. Advertencia para dos. No sé por qué me ponen esta jugada, si parece que no va a pasar nada. ¡Sí pasa! Casi ha sido gol. Casi es gol, es córner. Casi es gol, la va a poner Benzema, no va a llegar nadie. Carvajal de nuevo a Benzema. Y acaba la jugada por arte de magia. Vale, Sporting no tiene nada que hacer, ¿eh? ¡No tiene nada que hacer y Benzema marca! ¡No tiene nada que hacer Sporting! Y Benzema marca ahí en el rebote de esa jugada. El empate, están con uno menos y se nota muchísimo. Además, el juego por bandas los está destrozando Luka Modric, 2-1. Luka Modric. El juego por bandas los ha destrozado, Bien, tío, muy bien. El juego por bandas y el jugar con uno menos. Dolberg marca el tercero. Estamos reventando al Sporting. Estamos reventándolos. Si queremos, y yo quiero seguir reventándolos. Tío, por habernos jodido el juego. La culpa no es del Sporting, pero bueno. Hostia, se la ha comido el portero, ¿no? Se ha pasado por el lado. De Gea, ¿dónde estás, De Gea? Que te ha pasado el balón por el lado, crack. Joder, otro gol de Sporting y me ha metido 4 en la eliminatoria. El Benfica me metió 3, si no me equivoco. El Sporting me ha metido 4 goles en la eliminatoria. Yo les he metido 6, pero uff, hemos encajado mucho, Hemos encajado mucho y en no muchos tiros. Cuidado, Sporting, el córner. Uff, había sido gol, Había sido gol, pero antes de ese gol ha habido falta. Vale, minuto 85 ya. Hemos mejorado claramente la segunda parte. Yo creo que los cambios han sido importantes. Y vamos a ganar la eliminatoria y nos vamos a meter en la final. Nos vamos a meter en la final. A ver, era algo que se veía venir. Era algo que se veía venir. El Sporting era un rival flojito. Y aún así han molestado. Han molestado sin dominar claramente, ¿no? Han metido. Han tenido mucha efectividad. Han tenido mucha efectividad. Pero bueno, da igual. 6-4 en el global, 3-2 en los dos partidos. Y el United que se ha cargado el Liverpool con un 4-1. Toma ya. Menuda primera parte. La primera parte se había puesto 3-0 el United. Ha marcado nada más empezar la segunda, el 4-0. Y Salah había marcado el 4-1 para el Liverpool, insuficiente. Pues nos quedamos ahora en una final contra el United. Final de la Champions contra el Manchester United. ¿Tenemos ya fecha? No, no tenemos fecha. ¿Y por qué no hay fecha? ¿Por qué no hay fecha si ya han terminado las semifinales? No lo sé. Igual están esperando que acabe también la Europa League. No lo sé. Sí, final de la Copa de Campeones de Europa, 26 de mayo contra el Manchester United. Uf, va a molar esto, Va a molar esto. Manchester United, que vamos a ver el recorrido que ha tenido. Vale, sale también la Liga, así que paso. Si solo hubiese leído la Champions, igual lo miro, pero si sale también la Liga, paso. Vamos a mirar un momento el calendario nuestro. Vale, hay 14 días entre el último partido de Liga y ese primero de... Y ese primero de nada, y la final de Champions. Vamos a las vacaciones. Y podría pedir vacaciones semanales, ¿no? Podría pedir vacaciones semanales. Hasta el mes próximo no puedo, porque el mes próximo es demasiado. Pero sí que puedo pedir una semana de vacaciones y vamos pasando esto rápido, ¿no? No hay nada que ver ya. La liga está terminada, está ganada. Y solo nos queda la final. Solo nos queda la final de Champions. Estamos a un partido de sextete. Estamos a un partido de sextete. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Tío, el segundo entrenador no vale para nada.
El partido antes del Sporting contra el Depor, en el que no nos estamos jugando nada, va con todo el equipo titular. Ganamos 3-0 al Depor, pero el equipo titular llega cansado a la Champions. Y ahora pierde dos partidos seguidos contra el Alavés y la Real Sociedad. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué equipo ha sacado aquí para perder 3-0? Yo no sé lo que hace este hombre. Yo no sé lo que hace el segundo entrenador. Pero hemos perdido 3-0 contra el Alavés y 3-1 contra la Real Sociedad después de empezar ganando. Increíble. Increíble. Parece que no vamos a llegar a 100 puntos. De hecho, no vamos a llegar a 100 puntos para haber pasado los partidos así. Porque no sé qué hace el segundo entrenador, la verdad. Menos mal que no se me ha pasado a mí por la cabeza jamás el tema de saltar partidos, porque habría sido una locura. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a seguir avanzando, estoy haciéndolo desde aquí, no sé por qué. Vamos a pedir una semana más de vacaciones. Y vamos a ver cómo acabamos la liga, con cuántos puntos. Si hubiese sido por mí, pues habríamos acabado seguramente con bastantes más de 100. Para hacer la serie más corta y no ver episodios en los que no nos jugamos nada, pues decidimos esto. Y al final hemos acabado la liga con un 5-0, con un hat-trick de Benzema, un gol de Carvajal, otro de Gareth Bale. Y una manita al Betis que nos deja con 97 puntos en liga. Una liga bastante buena. A ver, quiero ver... Quiero ver... ¿dónde se ve la división? Vale, aquí. 3 derrotas, 4 empates. De estas 3 derrotas... De estas 3 derrotas, 2 vienen en partidos simulados y han sido ahora al final. Y de los empates, el del Celta fue también en un partido simulado. El resto sí que han sido resultados que hemos tenido nosotros a lo largo de la temporada. Pues nada, pues se acabó. Se acabó la temporada en Liga, se acabó la Copa, se acabó todo. Menos la Champions. Nos jugamos la 13ª en esta final contra el Manchester United. Manchester United, que es un equipo problemático. Es un equipo problemático. Habéis visto cómo ha remontado la eliminatoria al Liverpool. Soy favorito. Soy favorito, no esperaba yo esto. Vamos a ver el informe del United. La alineación probable es un 4-4-2 con Romero. ¿No han fichado un portero? Yo les robé a De Gea y parece que no han fichado un portero. Bueno, la defensa con Lindelof, Bailey, Jones y Blin. Arriba, Mkhitaryan, Pogba, Mati, Chilingar. Y arriba, del todo, Martial y Lukaku. Este es el 11 probable. Este es el 11 probable del Manchester United. Me faltan jugadores, ¿no? ¿Dónde está Valencia, por ejemplo? ¿Dónde está De Gea? De Gea no está, pero... No sé, pensaba que habían fichado un recambio. Parece que no. Van a jugar por banda, con jugadores por banda. Así que igual... Lo mejor que podemos hacer es jugar también nosotros por bandas. Para ello no hay que cambiar necesariamente de jugadores. Simplemente distribuirlos de otra forma. ¿Bale en la izquierda? Sí, Bale en la izquierda. Vamos a poner a Gareth Bale en la banda izquierda. Y vamos a jugar así. Con Isco en banda. Creo que esto es lo mejor que podemos hacer. El Manchester United va a jugar casi seguro por bandas. A nosotros nos ha funcionado bien jugar por bandas cuando lo hemos hecho. Y creo que es lo mejor que podemos hacer. Es nuestro 11 titular. No falta a nadie realmente. Voy a poner a Kovacic porque creo que Kovacic puede aportar más que Ceballos. Sinceramente. He puesto a Lucas Vázquez sin querer. Kovacic es el que quería poner. Casemiro puede ayudarnos en un momento de dificultad. Si vemos que estamos ganando, pero el United está apretando mucho. Y creo que el resto está bien así. Vamos con nuestro 11. Con una formación que no es nueva, pero que no es la habitual que hemos usado. Y el United, que vemos que cambia el esquema. No juega Lukaku, tampoco Martial. Sí, sí que juega Martial, pero en la banda derecha. Juega también Smalling, juega Valencia, juega Shaw, juega Young. Bueno, no sé cuándo se ha cortado exactamente, pero sí, se ha cortado. Se ha vuelto a cortar, tío. Tengo el móvil en la mierda, tío. Por suerte este es el último episodio, ya no... No me va a hacer más falta grabar así. Estamos en la final. Este es el 11. No sé si habéis llegado a ver el 11 con el que iba a jugar. Sí, es este. He decidido jugar 4-4-2, ¿vale? Bale a la izquierda, Isco a la derecha. Creo que puede ser bueno, ¿no? Para contrarrestar los ataques por bandas de Martial y Young. Aunque creo que Martial y Young están muy atrasados y que el ataque principal va a ser tanto de Ibrahimovic como de Mata, que son
los que están jugando, estáis viendo aquí el 11 del Manchester United. Minuto 8:22 de partido. No ha habido aún ocasiones. El United está teniendo la posesión. Vamos a darle a jugar y vamos a ver qué tal nos va en esta final de la Champions. Esta final en la que nos jugamos la 13ª, nos jugamos el sextete, nos jugamos todo. Vamos a ver qué tal. Amarilla para Modric. Uf, malo. Malo que saque una amarilla Modric tan pronto. 5 tiros de United, 1 nuestro. Hola, ¿qué es esto? No sé qué es esto, pero ha fallado Marcelo el pase y gol de Ibra. Gol de Ibra, que se ha ido de Ramos ahí como ha querido. Marcelo ha fallado un pase ahí inexplicable. Y el United está destrozándome. Cristiano. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano a la contra! Después de que United nos esté dominando la primera parte clarísimamente. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Llevamos el doble de tiros a puerta. Aunque United ha tirado más veces. Bueno, no sé. Balón para Cristiano, falta de Bailey. Saca la amarilla. Está siendo advertido. Saca la amarilla, hombre. La falta que no acaba en nada. La tira Ramos, Isco, Cristiano. ¡Cristiano, gol! ¡Cristiano, gol! ¡Cristiano, gol! Joder, de verdad, qué jugador, ¿eh? Qué jugador Cristiano Ronaldo. Marca en el descuento de la primera parte y empata. Remonta el partido. ¿Qué empata ni qué mierda? Empata el partido. Remonta, joder. Otra vez diciendo empata. Remonta el partido. Vale. Han cambiado a Martial de Young de bandas. No sé muy bien por qué. Bailey tiene 5 de valoración. Ibrahimovic es el que yo creo que está llevando todo el peligro. Están atacando mucho por el centro. Quizás es bueno jugar también nosotros por el centro. Vamos a jugar así. Vale, yo Bale y a Isco no les he visto apenas participación. Bale la verdad es que está cansado. Bale podríamos pensar incluso en quitarlo. De momento lo voy a dejar. Lo vamos a dejar un poco al principio de la segunda parte. Pero va a ser un cambio claro, el de Bale. Y vamos a jugar con Benzema como delantero sorpresa. Benzema como delantero sorpresa puede liarla. Y arriba Bale, pues espero que también. Vamos a jugar así, ¿vale? Cristiano de momento está siendo el mejor. Marcelo, 8 de valoración. Aunque hay que decir que el gol del United viene por su culpa, por un fallo en ese pase. Después sí que es verdad que Ibra se va de Ramos, lo deja tiradísimo y marca. Pero el fallo primero es de Marcelo. En fin, vamos a jugar ahora por el centro y vamos a ver qué tal nos va. Pero United, como digo, yo creo que está atacando más por el centro que por bandas. Y podemos utilizar eso a nuestro favor. Ha tenido una ocasión clarísima ahí Ibrahimovic, pero ha bloqueado bien De Gea. Es córner, la tiene Martial. Uf, saque de puerta. Estamos sufriendo, pero es normal. Es una final de Champions, como para no sufrir. Lo más normal es sufrir, vaya. Ir sobrado en una final de Champions no lo he visto yo últimamente. Bueno, el Madrid de la segunda parte de Cardiff sí, pero no es lo normal. Va Martial. ¿Penalti? ¿Qué penalti has sacado? ¿Qué penalti has pitado? ¿Penalti de quién? ¿De Modric? ¿Y roja a Modric? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué penalti? ¿Ni qué roja? ¿Ni qué mierdas? ¡Hala! ¿Qué hace la play? ¡Hala! Y la play me expulsa el disco y esto es lo que me faltaba por ver. La play me escupe el disco mientras grabo Football Manager. Increíble. Bueno, mejor ahora que cuando esté grabando modo carrera, que perdería todo. En fin. No entiendo la expulsión de Modric. No sé a quién le ha hecho el penalti, porque el balón lo tenía Martial. Martial no sé si ha puesto un centro, no sé qué es lo que ha hecho ahí exactamente. Pero no sé, no entiendo, tío. No entiendo. Voy a quitar a Bale, voy a poner. De hecho, puedo dejar a Benzema como delantero sorpresa. Y voy a sacar a Kovacic. Vamos a jugar así. Sé que es una formación bastante rara. De hecho, es una formación bastante rara, pero creo que Casemiro puede ayudarnos a contener un poco ahora que vamos a ser uno menos. Y Kovacic tiene que entrar por Kroos porque Kroos no está haciendo un buen partido. Nos quedamos con uno menos y ahora solo nos queda rezar a que De Gea para el penalti. Porque si De Gea no para el penalti, lo vamos a tener muy mal, Lo vamos a tener muy mal si De Gea no para el penalti. Bye, Ibrahimovic. Gol. No entiendo el penalti, la verdad. No entiendo la expulsión. A ver, la expulsión viene de una doble amarilla. Pero no entiendo. No entiendo el penalti. No sé en qué momento ha hecho el penalti, la verdad. ¡La ha puesto Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo, de verdad! No entiendo cómo ha marcado ese gol Cristiano tampoco. No entiendo nada. No entiendo nada, pero Cristiano ha metido el tercero. El hat-trick
Y estamos ganando. Estamos ganando, con 10. Madre mía, qué manera de sufrir, ¿eh? Si ganamos esta Champions es para recordarla siempre, ¿eh? Esto habrá que recordarlo siempre, ¿eh? Si ganamos la Champions. Estamos ahora mismo ganando. Con un United con 11, con nosotros con 10. El United que ataca. Ataca Valencia, Matic, Pogba. De Gea bloca y es corner. Va a poner la Martial. Va a poner la Martial. La vuelve a poner, Fellaini. La sacan, bien, joder. A ver, tácticas. Vamos a calmar esto. Vamos a calmar esto. Ataque no. Equilibrado. Contención, diría. Vale, defensivo estamos un poco más adelantados que en contención. Vamos a poner defensivo. Vamos a perder tiempo. Porque estamos en una final de Champions, ¿vale? No vamos a ir con la locura, vamos a tirar balones al centro únicamente. Porque estamos jugando por el centro. Solo, con Cristiano y con Benzema por detrás. 2-3. Va Marcelo. Marcelo que ha vuelto a fallar un pase y casi se la lía. Marcelo. No la líes más. Vamos a hacer un cambio. Nos queda un cambio, ¿no? Hemos sacado a Casemiro y a Kovacic. Nos queda un cambio, sí. Voy a quitar a Isco, pero es que no tenemos un sustituto de Isco. No tenemos un Ceballos, por ejemplo. No tenemos un Ceballos, pero sí que tenemos otros jugadores. Carvajal, Marcelo y Ramos, 8 de valoración. Están aguantando perfectamente. Voy a quitar a Isco porque tiene amarilla y no quiero problemas. Y el que va a salir va a ser Asensio. Voy a sacar a Asensio. Y de hecho estoy pensando en hacer un doble pivote Casemiro-Kovacic con Asensio por delante. O bueno, puedo dejarlo así realmente. Sí, puedo dejarlo así realmente. Y que Benzema siga jugando por detrás de Cristiano. Me habría gustado también cambiar a Benzema, pero es que no tengo más cambios. Minuto 90, estamos en el descuento. Sergio Romero con Valencia. Valencia que sube con Mata. Corta Varane, Benzema con Kovacic. ¿Qué hace Kovacic? ¿Qué hace Kovacic? Falta de Kovacic. La saca Casemiro. Es córner. Romero sube a rematar. Lo va a poner Martial. Es córner otra vez. Uf. Es córner otra vez. Va a ponerla de nuevo Martial. Es prácticamente la última del partido. Libre directo. ¡Final del partido! ¡Final del partido! Somos campeones, de verdad. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Jugando con 10. Jugando con 10. Hemos ganado la Champions. Con esa expulsión de Modric. Ese penalti que ha marcado Ibrahimovic. Y ese gol de Cristiano Ronaldo. Que ha metido un hat-trick. Que ha sido el héroe de la Champions. Que ha sido el héroe del sextete. Y de todo, de verdad. De verdad, increíble, increíble. Logra una victoria inmerecida. Me da igual que la victoria sea inmerecida. Hemos ganado con 10. Hemos ganado con 10. Con un hat-trick de Cristiano. Partido increíble. Que han demostrado que es uno de los mejores managers que hay a este nivel. Hombre, uno de los mejores o el mejor, ¿no? Porque no he visto yo ningún otro manager que haga un sextete en su primera temporada. ¿Dónde está esto? Quiero verlo, ya por curiosidad, Salón de la Fama. Soy el primero, evidentemente soy el primero porque he hecho... Es que he hecho un sextete. Es que lo hemos ganado todo. Es que lo hemos ganado todo, ¿no? Aquí no, opciones de manager, no. Quiero ver, nivel de confianza. No está al máximo el nivel de confianza. ¿Por qué no está al máximo? Pues no lo sé. No lo sé, pero me da igual. Historial, vamos a ver el historial. 3 derrotas. Ah, vale, joder, que esto es la liga solo. Que esto es la liga solo. Bueno, así tampoco hemos perdido muchos más partidos, ¿no? Aquí, 4 derrotas. 4 derrotas en toda la temporada. En 65 partidos hemos perdido 4. Hemos ganado 54, solo 7 empates. Hemos ganado la liga, la copa, la Champions, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes. Lo hemos ganado todo. Lo hemos ganado todo. 189 goles a favor, 71 en contra. Así que es verdad que también hemos encajado bastante. Oye, hay que decirlo todo, ¿no? Pero ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble. Aquí aparece nuestro mejor 11, que no tiene sentido porque está Keylor Navas, así que no, ni lo vamos a tener en cuenta. Brutal. Brutal. Aquí tenemos la vitrina de trofeos. Primera División Española, Copa del Rey, Supercopa de España, Copa de Campeones de Europa, Mundialito de Clubes, Supercopa de Europa. Brutal. Lo hemos ganado todo, tío. Lo hemos ganado todo, tío. Aquí pone 3 premios. No sé qué son esos 3 premios, la verdad, pero ha sido increíble. Ha sido increíble, tío. Y esta final de la Champions, tío. Qué locura de final de la Champions, eh. Qué locura, tío. Jugando con 10 contra United. Que se había puesto el partido 2-2 con ese gol de Ibrahimovic. Y esa falta de Cristiano que ha tirado y creo que ha enganchado el rebote y lo ha metido para adentro, tío. Brutal, Cristiano. Y brutal todo. En fin, solo nos ha faltado
solo nos ha faltado llegar a 100 puntos. Y no hemos llegado porque hemos saltado los últimos partidos de liga. Si no, ya os digo yo que habríamos llegado sobrados. Bueno, Cristiano máximo goleador, ha marcado 30 goles en 16 partidos. La Champions de Cristiano ha sido brutal, con 13 goles y 7 asistencias en 15 partidos. 5 jugadores del partido se ha llevado, 5 hombres del partido. También 12 goles en Liga, 5 goles en Copa. Una muy buena temporada, sin duda, de Cristiano Ronaldo. Tenemos mensajes. No, pero no son mensajes importantes. Nos habla ahí del Mundial. Mundial que no vamos a poder ver. Habría sido bonito ver el Mundial porque, oye, es algo que mola bastante, ¿no? El Mundial. El tema de las selecciones, la verdad es que es algo que mola muchísimo. Aquí en Football Manager, ¿no? Pero es algo que no vamos a poder ver. Pero que sí podríamos llegar a ver en un futuro. Si queréis, podría intentar para la semana que viene hacer un especial del Mundial, ¿vale? Jugando el Mundial. Si os interesa y tal, pues dejádmelo en comentarios, e intentaré conseguir el tema del Mundial, porque sí que sé que hay un logro. Si no me equivoco, hay un logro. A ver, ¿dónde están los logros? Vale, aquí están los logros. Si no me equivoco, hay uno. ¿Veis? Este desbloqueable te permite encargarte de un país desde el momento en que creas una partida nueva. Lo conseguirás ganando un torneo internacional. Vale. Es algo que puedo conseguir, ¿vale? Es algo que puedo conseguir, ¿vale? Si consigo el logro. A ver, se puede comprar, pero si consigo hacerlo yo en un modo carrera, eso, pues desbloquearía ese logro y podría usarlo, ¿no? A partir de ese momento. Pues podría intentar conseguirlo, ¿vale? Y para la semana que viene traer un especial del Mundial con la selección española, por ejemplo, ¿no? Para que vieseis también cómo funciona el tema de las selecciones en Football Manager. Dejadmelo en comentarios, ¿vale? Si veo mucho apoyo en cuanto a likes y comentarios, igual me lo pienso, ¿vale? Para la semana que viene. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más, pero yo creo que la temporada está acabada. Yo creo que no hay más, ¿no? Voy a seguir avanzando un poco, pero yo diría que la temporada está acabada y que ya no hay realmente nada más que ver. No, no sé, vamos a seguir avanzando un poco. A ver si sale algo. Pero yo diría que no. Yo diría que no va a salir nada. Está actualizando estadísticas el jugador. Sí, supongo que, bueno, los jugadores que hayan hecho una buena temporada pues subirán de media o bajarán de estrellas o lo que sea, ¿no? Dependiendo del rendimiento de cada uno de los jugadores. También aquí la economía de los clubes. Pero yo creo que ya no hay nada más, la verdad. Voy a seguir avanzando yo por mi cuenta, pero yo creo que no hay nada más. Si hay algo más, pues os lo pondré. Y si no, pues nada, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y lo que he dicho antes, si veo mucho apoyo, la semana que viene intento traer un especial del Mundial. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.